Buenas tardes, Eduardo, bienvenido. Hola, buenas tardes, gracias. Tengan todos muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestra última clase que corresponde a la número 16. Es un gusto por última vez decirles y agradecerles por estar acá siempre puntuales. Sé que este grupo es bastante pequeño. Siempre me comentaron los de inglés corporativo que eran como 15 o 16 participantes los que se iban a encontrar a esta hora. Y agradecerles por haber estado siempre puntuales acá y por estar participando siempre en todas las actividades que tanto les colocaba de mi parte en lo que es nuestro chat grupal, como igual en lo que se encuentra en la plataforma. Quiero agradecer cada una de sus participaciones acá. Este día estamos finalizando ya con el curso de Excel básico. Espero que todos los que se han encontrado todos los días conmigo acá, siempre a la 1 de la tarde, hayan terminado ya todo lo del aula virtual. Ya saben ustedes que es importante que usted tenga el 100% de actividad en el aula para que se le pueda dar el diploma. El día de ayer, y creo que fue en este grupo, que estuve viendo algunos mensajes que ustedes estaban enviando al grupo de WhatsApp. No contesté porque no tengo el de poderles revisar a ustedes por qué está sucediendo eso. Pero no se preocupen porque yo me voy a contactar con los de inglés corporativo para que les puedan dar respuesta. Puede suceder que ellos no hayan visto los mensajes, entonces yo se los voy a enviar a ellos por aparte. No se preocupen porque a ustedes sí se les va a otorgar el diploma. Entonces, acá saben que va a quedar grabado que su diploma se les va a otorgar a todos. Puede suceder que en el aula virtual, cuando se crearon en este caso los grupos, aparezca de esa forma, pero no se preocupen porque a ustedes se les va a otorgar el diploma que los acredita que estuvieron participando para Microsoft Excel básico, como estudiantes, los cuales se les tiene que otorgar lo que es el diploma. Entonces, no se preocupen por eso. Yo voy a pasar esa información a los de inglés corporativo para que puedan solucionar. Si no es así y no se les llega a dar el diploma por medio del aula virtual, no se preocupen. Se pueden contactar en este caso conmigo y yo pues les hago saber a ellos para que se comuniquen con ustedes. Nos encontramos ya en la sesión número 16. El tiempo pasó bastante rápido y ahora mis felicitaciones para cada uno de ustedes porque están culminando ya un curso el cual los va a acreditar o les va a acreditar un diploma que ustedes pues van a poder anexar a su currículum o pueden presentarlo ya en su trabajo que ya finalizaron y ustedes ya saben la parte de lo que corresponde a Excel básico. Espero que cada uno de ustedes se pueda ir a Excel intermedio, que esa sea su meta, finalizar en este caso los 3 diplomados de que da en este caso inglés corporativo, para que puedan finalizar todo lo que corresponde a un curso de Excel. Voy a presentar mi agenda, vamos a presentar el objetivo general de sesión.
Vamos a ver lo que son los contenidos. En este caso ahora vamos a estar hablando de lo que son gráficos. Vamos a explicar y desarrollar los ejercicios y por último cualquier consulta que tengan, pues me la pueden hacer. Voy a dar al final unos minutos. Espero que todos los que se encuentran acá puedan activar su cámara para que nos podamos despedir de una mejor manera. Como objetivo general de sesión, lograr que los participantes aprendan a utilizar las gráficas básicas y poder presentar reportes visualmente atractivos y significativos. Hasta este día hemos estado trabajando con la parte de lo que son tablas, diseño, estructura, creación desde cero, darles formato. Ustedes se han dado cuenta de todas las formas que hoy han aprendido de cómo trabajar los formatos en Excel, pero toda esa información que ustedes han podido visualizar en cada uno de los ejercicios que ustedes han realizado, de los que se han encontrado en el aula virtual y los que yo les he presentado acá, todo eso lleva a que yo pueda hacer reportes con una visualización muy diferente. ¿Y por qué dice acá en el objetivo atractivo? Porque nuestros jefes, y ya les he dicho siempre, necesitan ver el final. O sea, algo que represente rápidamente para ellos en vista y que nosotros igualmente lo podamos representar de la mejor manera. Y así como les he enseñado cómo estructurar una tabla, la información que puedo tener dentro de ella, cómo colocarla correctamente, que se visualice bien. También este día les voy a enseñar la forma de poder trabajar gráficos, no como los hace la mayoría de usuarios que solamente saca, representa con cualquier formato que aparece o que nos da en este caso Excel, sino que ustedes lo pueden hacer de una forma diferente. Me voy a ir en este caso para la parte de la teoría. Dice que los gráficos estadísticos son una herramienta de análisis de datos muy importante en Microsoft Excel. No solamente vengo a explicarle para poder sacar un gráfico, porque usted ya visualizó en los videos que se encuentran en el aula virtual que un gráfico es bastante rápido para poderlo sacar. Solo voy a buscar, en este caso, lo que corresponde a mi pestaña y el grupo para poder sacar un gráfico. Al darle un clic, automáticamente yo obtengo un gráfico en Excel. Pero acá quiero explicarles que un gráfico en Excel está formado por diferentes partes que incluyen el área del gráfico, las series de datos, ejes, leyendas, rótulos del eje, entre otros. Es por eso que quiero mostrarles acá, miren, las partes que conforman un gráfico. Es importante cuando usted saca un gráfico, no solamente es de sacar, necesito, por ejemplo, el gráfico de columna, pero yo necesito saber qué me saca un gráfico de columna. ¿Cuál es la representación que me da? Porque no va a realizar usted la acción sin saber las partes que contiene un gráfico. Es de suma importancia que usted pueda, o cuando genera en este caso un gráfico en Excel, usted le indique a Excel qué es lo que necesita que se visualice, no solamente de sacarlo, sino que igualmente usted pueda crear muchas cosas en él. Yo tengo acá en la presentación un ejemplo de un gráfico de columnas, el cual contiene área de gráfico. Importante el título del gráfico. No voy a sacar un gráfico y cuando lo esté mostrando, no voy a indicar en cuál de los cuadros que yo tengo va a representar. Necesito colocar el nombre. La serie de datos, en este caso, corresponde a diferentes meses. Y vean que acá tengo desde producto 1 hasta producto 3. Pero eso es lo que me saca automáticamente Excel. Ya van a ver todos los cambios que nosotros podemos generar dentro de un gráfico. Tenemos las líneas de división,
las cuales yo puedo quitarlas o puedo dejarlas para ir visualizando mejor, en este caso, lo que corresponde a ventas, lo que se ha tenido por productos por cada mes. Además de eso, tenemos los títulos de eje vertical, tengo los títulos de eje horizontal y, importante, las leyendas, lo que corresponde. Cada color que se encuentra en las columnas que estoy representando en esta imagen representa el producto al que pertenece. Además de eso, tenemos colores que por defecto nos da Excel cuando sacamos un gráfico, y yo les voy a enseñar todas las formas en las cuales podemos cambiar esos colores. Siempre va a representar una acción. Cada color que nosotros colocamos acá, ya sea de tramo, de imagen, color profundo, degradado, arcoíris, todos esos colores que nosotros queramos colocarles a cada una de las columnas que representa mi gráfico, nosotros podemos cambiarlas automáticamente. Esto es lo que me da por defecto Excel cuando saco un gráfico. Pero yo quiero enseñarle este día, para finalizar este curso, todo lo que nosotros podemos realizar en él. Es por eso que, ya que visualizamos las partes que contiene un gráfico, es importante saber todos los tipos de gráficos que nosotros tenemos en Excel. ¿Y para qué sirve cada uno de ellos? Nosotros tenemos gráfico de área, título de gráficos, tenemos los puntos de datos, las series. Cada uno de ellos que conforma las partes, es importante poderlo identificar. No me voy a poner acá a leer cada una de las acciones, pero si ustedes gustan, yo se los puedo proporcionar esta información en nuestro grupo de WhatsApp para que ustedes puedan leer con más despacio cada uno de lo que representa cada acción. Cuando estoy presentando un gráfico, las personas que me están visualizando, que yo estoy expresando o hablando, tiene que ser importante, importante que usted reconozca cada una de las partes. Porque puede suceder que cuando usted esté presentando, valga la redundancia, su presentación, y usted en una de las diapositivas esté presentando un gráfico, usted lo primero que tiene que hacer es indicar cada una de las partes. Para que las personas, cuando usted ya esté diciendo los puntos, en este caso de la información que corresponde, no esté diciéndole, mire, ¿y por qué uno tiene tanto? ¿Y por qué el otro? No, primero hay que identificar, y eso es lo que usted tiene que saber, identificar qué significa cada uno de ellos. Y es por eso que en esta diapositiva está cada uno de las partes, qué significa cada uno de ellos. No solamente es de sacar el gráfico. Ustedes en el video que vieron en el aula virtual, fácil poder sacar un gráfico. Pero de mi parte corre que ustedes conozcan cada uno de las partes. No solamente venir a enseñarles, miren, el gráfico se saca así y entonces tienen la información y acá pueden trabajarlo de esta manera. Sino reconocimiento de las partes. Importante. Además de eso, muy bien, Cristina, con gusto yo se los voy a proporcionar esta presentación. Además de eso, miren, tenemos acá en un ejemplo una representación de categorías y series. Yo quiero remontarlos, antes de iniciar con los tipos de gráfico, quiero remontarlos cuando estudiábamos bachillerato. ¿Se recuerdan que a nosotros siempre nos enseñaron el plano cartesiano X, Y, Z? ¿Se recuerdan qué tanto nos costaba realizar los puntos? Y a veces coincidía que eran negativos y a veces positivos. Todo eso se olvidó con el pasar de los tiempos porque vino Excel a cumplir esas acciones que nosotros hacíamos a pie o a mano en un cuaderno. Hoy todo se trabaja, en este caso, con categorías y series que tenemos acá. Vea, por favor, mire, yo tengo acá en un ejemplo lo que me va a representar un gráfico en el cual tengo la información de categoría y vean que Excel, fíjense, el cuadro está conformado
por mi primera columna, o en este caso mi primera fila, perdón, que se encuentra en mi encabezado. Nuevamente les voy a repetir, importante para Excel su encabezado, la información que tiene su cuadro a trabajar. Pero yo, o de mi parte, solo presento, miren, acá este cuadro. Excel hace su trabajo en formarme el gráfico que necesito. Es importante saber los tipos de gráficos que nosotros tenemos en Excel y cuál es el que tenemos que utilizar. Muchas veces me dicen, Vanessa, el que más utilizo es el gráfico de columna o el gráfico llamado pastel o circular. Muy bien, son gráficos que frecuentemente vamos a utilizar cuando nosotros tenemos datos. Pero también es importante reconocer qué hace cada uno de los gráficos, no solamente por sacarlo. Espero que más adelante ustedes, cuando estén en Excel intermedio avanzado, les expliquen también que existen tipos de gráficos en los cuales yo puedo convertirlos dos o tres en uno, para que me saque datos estadísticos diferentes en uno mismo gráfico. A eso se le llama pares, o en este caso tres veces gráfico. Y si usted aprende a reconocer lo que le acabo de decir, cada una de las partes, cuando esté explicando no se me va a confundir. Porque estos gráficos que tenemos en este caso acá en Excel, ellos representan cualquiera de las informaciones que nosotros tenemos, o también llamados en este caso gráficos combinados, porque en ellos nosotros podemos ejercer muchas acciones dentro de él. Pero eso espero que más adelante ustedes puedan verlo. Yo voy a tratar acá de mostrarles la forma o las diferentes formas que podemos crear un gráfico con una información que tengamos, o cuáles son los gráficos que se pueden colocar con la información que nosotros tenemos. Entonces, inicio acá, miren, rápidamente con los tipos de gráficos. Tenemos gráficos de columna. Dice que este tipo de gráficos hace un énfasis especial en las variaciones de los datos a través del tiempo. Las categorías de datos aparecerán en el eje horizontal y los valores en el eje vertical. Frecuentemente se compara este tipo de gráfico con los gráficos de barra, donde la diferencia principal es que los gráficos de barra, las categorías aparecen en el eje vertical. Este es un tipo de gráfico que los usuarios de Excel utilizan frecuentemente. Tenemos también acá, miren, los gráficos de línea. Dice que un gráfico de línea muestra las relaciones de los cambios en los datos de un periodo de tiempo. Este gráfico es comparado con los gráficos de área, pero los gráficos de línea hacen un énfasis especial en las tendencias de los datos más que en las cantidades de cambio como lo hacen los gráficos de área. Este gráfico de línea es el que más se utiliza cuando nosotros queremos hacer combinaciones de gráficos. Yo voy a tratar este día de solamente presentarles ejemplos de cuando nosotros queremos trabajar con combinación de gráficos. Para que ustedes vean, quiero mostrarles en esta sesión que así como usted puede trabajar gráfico por gráfico de los que se encuentran acá, igualmente puede suceder que usted quiera hacer una combinación. Y este gráfico de línea, además de tener un gráfico, por ejemplo, de columna, me da la opción de poder también comparar este gráfico de línea dentro del gráfico de columna para obtener un mejor resultado. Y las personas que lo visualizan van a poder tener una mejor referencia de los datos que yo tengo acá. Tenemos también el gráfico circulares, también conocidos como gráficos de pie o gráficos de pastel. Dice que estos gráficos pueden contener una sola serie de datos, ya que muestran los porcentajes de cada una de las partes respecto al total. Quiero comentarles que en el video que ustedes visualizaron, el docente hacía referencia a este tipo de gráfico. Él hizo una acción que es también correcta, en el cual yo puedo seleccionar solamente lo que corresponde a la columna de
ya sea porcentaje o el nombre que corresponde a la información que quiero, y al final un total. Está correcto, porque eso representa un gráfico circular. Solo me da automáticamente una serie. Si en el gráfico, por ejemplo, de columnas, yo tengo 4 o 5 series, acá solamente puedo trabajar con una. Y él me representa por porcentajes en el círculo, como, y por eso se llama de pastel, porque él hace un corte en él, con los porcentajes que corresponde a la información que yo le estoy proporcionando. Pero yo les voy a enseñar un método en el cual yo he aprendido a trabajar con gráficos circulares y puedo tener toda la información completa. Lo único que hago es ir a cambiar la que necesito para que me lo represente el gráfico circular. Ya vamos a realizar un ejercicio también de él. Tenemos los gráficos de barra. Dice que un gráfico de barra hace un énfasis en la comparación entre elementos en un periodo de tiempo específico. Este tipo de gráfico incluye cilindros, conos y pirámides. Acá será el que corresponda para la información que usted tiene. Cuando hablamos de gráficos, vean que ellos nos representan diferentes diseños que nosotros podemos trabajar. Nuevamente, los voy a invitar, ya que me han pedido que les dé la presentación, a que vayan a leer las partes que corresponde a un gráfico, para que no se me confundan cuando ustedes quieran utilizar cualquiera de todos ellos. Siempre el que representa la mayoría de la información va a ser el de barra, o sea, este, el que nosotros llamamos 2D. ¿Por qué? Porque Excel, en los gráficos también representamos el 3D. Ya vamos a ir viendo ejercicios diferentes para que ustedes puedan visualizar en los ejemplos. Voy a finalizar acá con esta diapositiva en la cual tenemos gráficos de área. Dice que los gráficos de área muestran la importancia de los valores a través de los tiempos. Dice que un gráfico de área es similar a un gráfico de línea, pero ya que el área entre las líneas está lleno, el gráfico de área le da una mayor importancia a la magnitud de los valores que lo puede hacer un gráfico de línea. Vean, por favor, igual la representación de los diferentes tipos de gráfico de área. Y al final, miren, tenemos los gráficos llamados XY o también llamados dispersión. Dice que los gráficos de dispersión son útiles para mostrar las relaciones entre diferentes puntos de datos. Este tipo de gráfico utiliza valores numéricos para ambos ejes, en lugar de utilizar categorías en alguno de los ejes como el gráfico anterior, que en este caso podría ser el gráfico de barra, gráfico de columna, gráfico de área o gráfico de línea. Igualmente ustedes pueden visualizar acá, miren, los diferentes tipos que corresponde al gráfico XY o también llamado frecuentemente dispersión. En la versión de 2010 para atrás, a este gráfico se le nombraba dispersión. Por eso es que lo coloco acá, miren, entre el paréntesis, porque así era como se llamaba. Hoy en día, la mayoría de usuarios le llama XY. Estos serían los tipos de gráficos que ustedes van a encontrar. Hasta el momento, estos son los gráficos que me representa Excel para los diferentes tipos de datos que yo puedo colocar en una hoja de cálculo. Quiero aclarar que además de estos gráficos, Excel también tiene los llamados mini gráficos, pero espero que más adelante ustedes puedan conocer también esos gráficos que nos ayudan a trabajarlos no en, como imagen, sino que colocados en una celda. Por eso se llaman mini gráficos, porque ellos se colocan solamente en una celda. Esa celda que representa Excel en una hoja de cálculo y que ya sabe usted que es la intersección entre la columna y la fila, es lo que puedo también mandar a llamar como mini gráficos en Excel. Me voy a ir en este momento
ya a trabajar a mi libro de Excel. Y les mencionaba que nosotros tenemos diferentes tipos de gráficos que podemos colocar. También les decía que les iba a enseñar cuáles son los gráficos combinados. Este es un gráfico combinado. Esta estructura que ustedes están visualizando acá depende, en este caso, de la información que yo tengo acá. Tenemos que seguir y siempre representar en un gráfico la información que nosotros tenemos de la mejor manera. Por ejemplo, este representa a la empresa Durán. Y vean igualmente acá dónde se tiene las ventas y la ganancia. Este gráfico, teniéndolo como columna, no me representaba como las altas y bajas. Yo necesitaba colocar acá un gráfico combinado para que se pudiera visualizar mejor. Las personas, o en este caso cuando nosotros presentamos un gráfico, el de columnas no siempre se va a distinguir rápidamente la información, porque no van a estar visualizando de repente las cantidades, sino que este altos y bajos que nosotros tenemos acá. Además de eso, miren, al colocarme los puntos altos, me va arrojando tanto la serie, el mes y el valor que corresponde, miren. Entonces, además de estar explicando a usted el gráfico, lo que representa las altas y bajas que se han tenido, usted también acá puede poner como punto de referencia para que las personas se vayan guiando con lo que Excel nos muestra. Tengo acá otro ejemplo, donde tengo en este caso mes, inventario y defecto. Igualmente acá, miren. Vean, por favor, los tipos de gráfico en los cuales yo trabajo. Siempre trato que cuando presento un gráfico, además que se vea llamativo para que las personas lo estén visualizando, igualmente colocar los puntos de referencia, colores que represente la información que tengo acá y que se visualice de la mejor manera. Todo esto en este momento se los voy a explicar cómo crear toda esta estructura que ustedes están viendo. No solamente de sacar un gráfico, eso va, ya visualizó usted que es fácil teniendo en este caso información. Lo que me voy a comprometer en este momento es explicarles todo este diseño que usted le puede dar a los gráficos para que se visualicen mejor. Buenas tardes, Melissa. Un gusto tenerla acá. No se preocupe. Muy bien, entonces ahora sí, miren, me voy a ir para los ejercicios que traigo este día para que iniciemos con la creación de gráficos. Vean, por favor, acá, miren. Yo, de mi parte, no sé por qué tengo esta palabra, de mi parte, miren, yo tengo acá lo que corresponde a productos, trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3. Con esta información que tengo acá, yo he decidido sacar un gráfico de columnas y un gráfico circular. Voy a iniciar con el gráfico de columna. ¿Qué tengo que hacer acá? Como siempre, posicionar, ya sea que usted quiera seleccionarlo o solamente nos posicionamos, Excel automáticamente va a agarrar el rango. Entonces, en este momento yo lo voy a seleccionar. Me voy a ir para la pestaña de insertar y acá, miren, tengo los gráficos con los que vamos a trabajar. Además de eso, tengo, miren, el gráfico dinámico, que más adelante ustedes lo van a ver. Y para poderles representar, miren, acá se encuentra el grupo de mini gráficos. La mayoría de usuarios desconoce que existen mini gráficos en Excel. Pero ya les dejo acá tentativamente para que ustedes vayan y reconozca que existe un grupo llamado mini gráfico. Estos mini gráficos, les comento que se colocan en una celda, o sea, en esta celda. Diferencia a los gráficos que se convierten en una imagen acá en Excel. Me representa una imagen en Excel cuando se colocan en mi hoja de trabajo. Entonces voy a seleccionar acá
y vean, por favor. Voy a trabajar de columna, me voy a posicionar acá. Estos serían los que corresponden a 2D y estos son los que corresponden a 3D. Voy a trabajar ahorita con 2D. Le voy a dar acá un clic y vean que automáticamente tengo ya mi gráfico acá. Dentro de mi gráfico, cuando estoy posicionada dentro de mi gráfico, me aparece ahora el grupo de herramientas de gráfico, donde tengo la pestaña de diseño y formato. Si yo me salgo de acá, desaparece ese grupo y además mis pestañas. Cuando me posiciono, tengo diseño y formato. Voy a iniciar con diseño. Me voy a ir para el grupo de diseño de gráfico y vean, por favor, que en diseños rápido, yo tengo los diferentes tipos que puedo trabajar. Tengo el diseño número 9, que es el que más se utiliza. Usted puede anotar en este momento, este es el gráfico o en este caso el diseño que me representa todas las partes de mi gráfico. Vean por favor acá. Visualicen por favor los otros gráficos que nos aparecen acá. Pero el que más se utiliza en este caso es el diseño número 9. Voy a darle en este caso un clic para decirle que es el diseño que quiero. Y ahora miren, me voy a ir al grupo de estilos de diseño. Cuando usted, su tiempo sea bastante corto, puede utilizar estos estilos de diseño. Tengo acá cambiar color, donde me posiciono y vean que automáticamente, miren, ahí predominan los colores que se encuentran acá. Voy a irme hacia abajo para que ustedes vean todo lo que se encuentra. No está mal que los podamos utilizar, pero es importante también poderle dar nuestros formatos con los estilos que nosotros queramos. Además de eso, tengo estilos de diseño. Si usted me pregunta, Inge Vanessa, ¿cuál es el que más se utiliza acá? Para poder llamar más la atención en un gráfico, sería este. Este diseño que se encuentra es el que más se utiliza. Para tenerlo rápidamente, porque mi tiempo en este caso es corto. Pero cuando yo tengo tiempo, yo me voy a ir para la pestaña de formato. Y vean, por favor, miren. Yo puedo trabajar con formato, que son todos estos grupos que se encuentran acá. Pero también puedo irme a las opciones que tengo con clic derecho. Y cuando yo le doy clic derecho sobre mi gráfico, tengo formatos de área de gráfico y vean que aquí, miren, me aparece en este caso un cuadro a un costado. Donde, si yo me coloco en la opción, en este caso, de formato, al darle un clic a relleno, me aparecen todas las opciones que tengo de relleno. Desde el relleno sólido que ustedes están observando acá, desde relleno degradado, donde yo puedo colocarle los colores que yo quiera, desde relleno con imágenes de textura, en donde, permítanme, voy a moverme acá, voy a colocar esto acá. Donde tengo acá, miren, todos los rellenos de textura. Voy a ir cambiando y usted puede ir colocando el que usted quiera. Acá está. Pero además de eso, miren, además de eso, tengo relleno donde usted puede ir a buscar en línea una imagen que usted quiera y que represente. Puede colocar el logo de la empresa o lo que corresponde en este caso a la marca en la cual usted está creando su gráfico. Voy a colocar acá. Bueno, voy a colocar este que se encuentra acá para que ustedes vean que automáticamente yo puedo hacer el cambio. Esto es cuando yo quiero cambio de fondo y ahora lo voy a hacer con cada una de las columnas. Vean por favor acá, miren,
cada, de la información que tengo acá, cada columna representa cada uno de ellos. Para trimestre 1 tengo el verde, para trimestre 2 tengo el azul y para trimestre 3 tengo el amarillo. Me voy a posicionar en el trimestre 1. Visualicen, por favor, que solamente le di un clic a la primera columna y todas ellas se han activado para que yo pueda venir y realizar el cambio que yo quiero. Le voy a dar en este caso relleno degradado. Vamos a trabajar ahorita con los rellenos degradados. Vea, por favor, acá yo puedo aumentar y puedo colocarle el color que yo quiero. Acá nos vamos a venir. Acá está. Vean, por favor, el cambio se ha realizado para tú. Y así puedo ir con cada uno de ellos, seleccionándolo e ir a colocar el color que yo quiero de fondo para cada uno de ellos. Automáticamente, cada uno de los trimestres que representa va cambiando. Miren, automáticamente. Ah, muy bien. Me voy a ir en este caso para las líneas. Usted puede darle el tipo de línea que usted quiera. Acá, mire, yo le puedo decir de todas estas que aparecen acá. Pueden ir visualizando en este momento el cambio que va teniendo. Todo lo que represente un gráfico, usted puede hacerle todos los cambios que usted quiera. Todos los cambios que usted quiera. Me voy a ir hacia acá abajo y vean, por favor, miren el cambio que voy a hacer en este momento. Vamos a ver. Vamos a decirle que no vuelva más. Ahí se encuentra. Le voy a dar un ancho de 2.25. Ustedes pueden ir viendo ahí el cambio. Y le voy a colocar acá un color para que se pueda distinguir. Además de eso, vamos a trabajar acá, miren, me voy a ir, por ejemplo, acá al tamaño, que igualmente puedo realizarlo acá. Propiedades, si quiero moverlo. O textos alternativos, si yo le quiero colocar acá un título. Esto sería, miren, todos los cambios que nosotros podemos realizarle, lo que corresponde en este caso a mi gráfico. Muy bien, ya hice acá un cambio. Quiero decirles que por el tiempo, pues no podemos darle como mayor realce al ejercicio, pero espero que ustedes puedan estar visualizando las formas en las cuales yo puedo cambiar. Si por ejemplo usted vino y no ha quedado bien el gráfico, vea por favor que Excel, tengo acá, miren lo que sería estilo de gráfico. Nuevamente usted puede realizar acá un cambio automáticamente. Miren, puede realizar los cambios que usted quiera. No necesito estar en la pestaña porque para Excel, desde 2013 para acá, tengo estas opciones. Además de eso, tengo los elementos del gráfico. Acá se encuentran cuáles son los elementos que pertenecen a él. ¿Queda claro esto que les he explicado o tienen alguna consulta? Sí, está claro. Gracias, muy amable. Muy bien, voy a pasar entonces en este momento. Gracias, Melissa, por la información. Espero que él se pueda conectar después. Todavía hay tiempo. Usted le puede enviar el enlace, Melissa, con el que usted entró, se lo puede enviar a él para que se pueda conectar. Muy bien, miren, voy a seguir acá y ahora voy a trabajar con gráfico circular. No es necesario realizar esta selección, porque yo necesito solamente, por ejemplo, el trimestre 2, entonces solamente eso voy a seleccionar, porque dice que el gráfico circular solamente realiza una serie, no todas, como se encuentra acá en el gráfico, en este caso de columna. Ah, muy bien, perdón, se me olvidó acá colocar. Vamos a colocarle acá un título.
para que no se quede acá solamente sin información. Y le vamos a colocar acá gráfico de columna. Muy bien. Para que ustedes vean que podemos cambiar acá el nombre. Muy bien, entonces ahora sí, yo puedo seleccionarlo todo. No hay ningún problema para poder sacar el gráfico circular o de pastel. Yo me voy a ir al grupo de gráfico, me voy a ir acá a insertar y voy a sacar en este caso este 2D. Ya lo tengo acá, miren. Y vean por favor que lo único que me está representando es el trimestre 1. ¿Se recuerdan que yo siempre les he dicho que Excel trabaja de izquierda a derecha? Perdón, de derecha a izquierda. Entonces, en donde él viene, el primero que encontró fue trimestre 1. Yo tengo todo el gráfico, toda la tabla creada en el gráfico acá. Pero, como decía la teoría, lo único que va a representar es un trimestre. Pero, ¿qué sucede si yo solamente lo hago seleccionando acá producto y un trimestre? No puedo realizar ahorita ningún cambio. Si usted lo selecciona todo, así como yo lo acabo de hacer en este momento, me voy a ir a diseño en las herramientas de gráfico y vean, por favor, existe un grupo que se llama datos. Entonces ahora le voy a decir acá que en cambiar entre filas y columnas, miren, aquí me realiza la acción. Pero tengo también, miren, seleccionar datos. Véanme, por favor, miren. Acá se encuentran los tres trimestres. Yo le voy a decir, porque si los tengo los tres activos, el que me va a representar es trimestre 1. No Excel. Necesito trimestre 2. Vean, por favor, miren, ya cambió. Excel, ahora necesito trimestre 3. Vean, por favor. Seleccionándolo todo, usted puede decirle en el grupo de datos que Excel cumpla con lo que usted quiere. Mire, acá, por haberlo seleccionado todos los tres aparecen. No, quiero nuevamente trimestre 1. Entonces, seleccioneme solamente trimestre 1 y vean, por favor, cómo va cambiando. Entonces, cuando usted esté presentando el gráfico, no va a estar seleccionando y creando por cada uno de los trimestres. No, usted ya lo va a tener acá con todos los cambios que usted quiera hacerle. Y lo único que va a hacer es irse a diseño, grupo de datos y cambiar según lo que usted quiera. Trimestre 2 o trimestre 1 o trimestre 3. Cualquiera, o según, en este caso, lo que represente sus encabezados. Y acá tiene la información. Vean que me fui a diseño rápido y nuevamente, miren, para este coloqué el diseño 6, que es el que más se utiliza. Les estoy dando el número de diseños para que ustedes vean que cuando vayan a aprender qué es lo que representa cada una de las partes y ustedes puedan mostrar, vean que este es el que representa casi toda la información que nosotros tenemos. Acá podemos ir haciéndole el cambio. Podemos ir colocándolo. Vean que igualmente yo tengo acá los diferentes diseños que me muestra Excel. Yo lo voy a invitar siempre a que usted se quede con el diseño que usted quiera personalizar. Usted puede personalizarlo de la mejor manera cada uno de los gráficos que va sacando. Solo déjenme ir acá, permítanme. Me voy a ir acá rápidamente a los ejercicios que tengo ya acá creados para poder continuar con el tema. En este momento me paso. Muy bien, por tiempo, miren, yo ya había creado acá un cambio a los gráficos, ya mejor personalizados, no como se los he ido mostrando. Vean, por favor, miren, acá tengo ya personalizados los dos gráficos que les mostraba en el ejercicio. Ya con los cambios que yo quiero y que necesito.
Quiero decirle que, por ejemplo, esta paleta de color que me aparece con el 34 o el 26%, cuando usted tiene la versión 2010, ¿sí? La versión 2010, todavía en esa versión teníamos colores de arcoíris. Entonces, si yo quería colocarle un color de arcoíris, no tenía que irlo creando con la versión que tenemos en este momento. Que yo tengo que irme a degradado e irle colocando el color que yo quiera hasta que me degrade cada uno de los colores. Pero antes no, si usted tiene versión 2010, se va a dar cuenta que ya existe automáticamente este color que traía Excel para poder hacer los cambios. Desde la versión 2003 ya no. Usted tiene que ir a degradado e ir colocando el color que usted quiera. Acá, miren, cuando yo me posiciono en el gráfico, ahora explicándoles acá la parte del gráfico, fíjense, por favor, miren, con la sintaxis que trabaja Excel. Esta es una sintaxis completa que Excel trabaja, donde está indicando la serie. En este caso, las comillas simples, ya le expliqué qué significa las comillas simples, el vínculo que hace hacia la celda para obtener, en este caso acá, mire, este gráfico. Es importante igualmente que usted reconozca. ¿Y por qué le voy a hablar ahorita de vínculo? Porque Excel internamente no voy a crear en este momento un vínculo, sino que yo puedo decirle a Excel que este gráfico, yo no quiero tener dos gráficos en una misma hoja. Este gráfico circular que saqué, yo necesito moverlo para otra hoja donde lo necesito. No es correcto que usted venga, seleccione la información, se vaya para esa hoja y ahí vuelva a crear el gráfico, teniéndolo acá ya personalizado. Usted puede llevarse cualquiera de los gráficos que usted tiene a otra hoja en un mismo libro. Le explico cómo hacerlo. Se posiciona en el gráfico que quiere llevarse a una nueva hoja. Nos vamos para diseño, siempre las herramientas de gráfico, diseño. Y miren, me voy a ir al final. Mover gráfico. Existe un comando para mover gráfico. ¿Qué voy a hacer acá? Le voy a dar un clic y le voy a decir que mi gráfico se va a mover para la hoja llamada hoja 1. Porque así he sacado ahorita la hoja. Usted le puede colocar el nombre que usted quiera, por ejemplo, gráfico circular. Y entonces al darle a aceptar, vean por favor que ya me encuentro en hoja 1. Miren, acá me encuentro hoja 1. Y si me voy para la hoja donde tenía el gráfico, ya no se encuentra. Si usted está revisando información y usted sabe que ya existe un gráfico con esa información y lo que ha hecho ha sido un copiado y pegado, pero ya le dio formato, no vuelva a crear gráfico, sino que vaya a moverlo porque ahora lo necesita él. O si usted quiere representar una hoja, miren acá, voy a quitar las líneas. Puedo colocarle acá un fondo. Yo creo que esto ya lo vimos. Uy. Y usted solamente quiere hacer representación de todos los gráficos que tiene. Vea por favor que podemos colocarle un color de fondo e ir colocando todos los gráficos. Muy bien. Por ejemplo, de la información que les acabo de proporcionar, acá quiero presentarles cada uno de los gráficos para que ustedes puedan ver el porcentaje que representa con la información dada. Y usted puede, mire, ir desplazándose hacia abajo e ir presentando cada uno de los gráficos. Automáticamente, mi gráfico se va a mover para cualquiera de las hojas que usted quiera. Pero tenemos que tener mucho cuidado. Si esta información que se encuentra en esta hoja llega a surgir un cambio,
automáticamente lo va a surgir donde se encuentra el gráfico. Vean, por favor. Automáticamente va a surgir el gráfico. Porque recuérdese que Excel internamente ha trabajado como un vínculo donde me ha llevado el gráfico a la hoja que yo quiero. Pero él sabe que la información se encuentra en la hoja llamada otro gráfico. Y todo cambio que realice en esta hoja con los datos que tengo y que represente el gráfico, también va a realizarse el cambio acá. Miren, nuevamente realicé el cambio en la información y vuelve nuevamente mi gráfico circular a colocarse con el porcentaje que corresponde. ¿Por qué? Porque él depende de una información que tenemos en cualquiera de las hojas que usted acá tenga. Entonces, es importante, mire, que usted lo represente de la mejor manera. ¿Sí queda claro esto que les he explicado? Hola. Sí, está claro. Sí, está Muy bien. Claro. Gracias. Me voy a ir acá, miren, a otro gráfico. Por el tiempo les dije que ya los tengo acá creados. Y tengo gasolina en El Salvador. Tengo en este caso los meses, que sería junio, julio, agosto, septiembre. Y el precio que ha variado en cada uno de los meses. El gráfico, por ejemplo, de columna, no me hace la representación que me están pidiendo. Ni tampoco en este caso lo que corresponde al gráfico de pastel. Es por eso que acá, miren, con el gráfico que estoy representando, que en este caso sería de línea o de dispersión, tengo acá, miren, el dato correcto. Se los voy a colocar acá, ahí se encuentra. He dado siempre un color diferente a cada uno de ellos. Podemos colocar en cada uno de los puntos que representa acá, en este caso el alza que ha tenido. Y al colocarme, igualmente, mire, representa mejor lo que sería esta información. Pero, ¿qué sucede cuando yo no sé qué gráfico utilizar? O sea, me voy a tener en la acción que cuando yo estoy trabajando con una tabla, yo no sé esa información, qué gráfico me puede representar. Voy a mover acá, este ya lo tenía aquí. Entonces, permítanme, es que tengo que mover acá muchas cosas para que puedan visualizar. Acá está. Tengo esta información acá, pero yo no sé esta información, qué gráfico le puedo colocar. Vean, por favor, lo que hace Excel. Mire, nuevamente voy a seleccionar y me voy a ir a insertar. Y acá, en el grupo de gráficos, espero que se hayan dado cuenta que además de todos los gráficos que les expliqué que tenemos acá en Excel, tenemos gráficos recomendados. Entonces, no se me vaya a afligir cuando usted no sepa qué gráfico puede utilizar. Excel, teniendo ya el rango seleccionado, teniendo él ya en sus manos la información, porque usted ya sabe que desde el momento que él agarra ese rango, ya le pertenece a él y él tiene las acciones de poderlo trabajar. Mire, gráfico recomendado. Dice Excel que para esta información que tengo acá, yo puedo utilizar de línea, de columna agrupada, de área apilada, de columna apilada, mire, de dispersión, de burbuja y de columna 100% apilada. La representación de columna 100% apilada es que cada uno de los, me da una sola columna y en ella va cada uno de los colores que representa los productos, por ejemplo, que tengo acá. Entonces, miren, no se me vaya a afligir cuando usted no considere el gráfico que pertenece a esa información. Váyase a gráfico recomendado. Vea cuál es el gráfico que para usted
representa mejor la información, quédese con él y vea que automáticamente, miren, Excel acá. ¿Qué es lo único que le voy a hacer a este gráfico? Ir a buscar el diseño número 9. Ahora sí, miren, mi gráfico representa cada una de las partes que ustedes quiero que se aprenda. Todo. Él me lo da automáticamente. Y dije, pero mire acá, para poder hacer el cambio a cada uno de ellos, tal vez no se va a visualizar bien porque el gráfico pues tiene mucha información acá. No se preocupe. Mire, usted puede hacerlo al tamaño que usted quiera. Y mire cuánto representa mejor la información. Acá le muestro ya finalizado el ejercicio. Permítame. Ya se me perdió. Acá está. Mire, ahí está. Ya con todas las modificaciones que usted le quiera hacer. Ya se encuentra acá. Va a ser a su decisión el gráfico con el que usted va a trabajar. Lo invito siempre a que la información reconozca qué es lo que tiene. Para que cuando usted está explicando no se me confunda, porque recuérdese que cuando nosotros estamos trabajando ya con gráficos es porque vamos a dar una explicación. O porque el gráfico que tenemos acá representa exactamente. La persona no va a venir y me va a decir, pero mire, ¿y por qué acá color negro? ¿Qué representa el color? No, mire, aquí le estoy diciendo. Representa el producto número 2. Tenemos acá los meses. Y acá si queremos agregar en este caso combinado, igualmente lo podríamos realizar. Pero vean todo lo que nosotros podemos trabajar con gráficos. Tanto en la parte de diseño, que ya trabajamos con cada uno de ellos, igualmente podemos cambiar el gráfico. Gráficos recomendados, ahora ya no me aparece acá la opción, pero sí puedo cambiarlos acá, mire, recientes, de plantillas, de columnas, porque ya lo tengo creado, solamente me voy posicionando acá. Y entonces me dice, Vanessa, ya te dije que puedes utilizar todo esto que se encuentran acá. Y vean, por favor, miren, acá se encuentra. Además de eso, de poderlo mover. Ya les expliqué acá, miren, todas las opciones que nosotros tenemos para poder trabajar. Y si usted, teniendo el gráfico con todas las columnas que representa la información, usted viene y dice, no, solo quiero producto 1, miren, no. Quiero producto 1 y 3. Quiero producto 2 y 3. También va a poder realizar el cambio. Realizando la selección de todo, no me vaya solamente a seleccionar los datos que usted quiere. Represéntelo en todo, porque Excel cumple la acción para agarrar exactamente el dato que yo quiero. No todo. Si yo quiero todo, va a aparecer. Si no, el que yo le pida acá. Igualmente, podemos ir quitando acá la selección para que nos aparezca acá. ¿Sí queda claro esto que les estoy explicando o tienen alguna consulta? ¿Ha quedado claro? Sí, queda claro. Gracias. Solo quiero mostrarles acá dos ejemplos más para que ustedes puedan visualizar todos los cambios que nosotros podemos trabajar. Con esto quiero finalizar la clase. Tengo acá, miren, un ejercicio llamado evoluciones de precipitación. Tengo acá los meses y los milímetros que ha realizado. Vean, por favor, miren, el ejercicio acá representa en este gráfico de dispersión cada uno de los puntos. Pero además de eso, miren, quiero mostrarles que la imagen que coloqué
representa también lo que me habían pedido. No solamente de colocar una imagen de fondo. Miren, coloqué negro de fondo y en mis líneas donde aparece, en este caso, el gráfico, ahí puse cada uno de los puntos para que las personas pudieran visualizar de la mejor manera. Tengo acá otro ejemplo donde tengo las calificaciones de estudiante. Ahora lo hice por barra. Vean, por favor, igual, hace la representación de la información que yo tengo acá. Si yo quiero ver en este caso las calificaciones, ahí me va a representar para lo que son los estudios. Usted siempre represente su gráfico de la mejor manera. Si tiene tiempo, hágale los cambios necesarios para que se visualice bien. Yo le enseñé diferentes estructuras que podemos trabajar en Excel, desde imagen de fondo, este día color profundo, todo lo que usted quiera representar. Cuando estamos trabajando en Excel, va a ser a su imaginación. No solamente es de digitar y colocar información. Llévese en cada una de las sesiones que le he enseñado que no solamente era de realizar la acción, sino de ir trabajando con cada uno de los grupos que se encuentran acá. Mostrarles las diferentes formas en las cuales podemos trabajar y hacerlo de la mejor manera. ¿Sí queda claro? Espero de mi parte haberlos servido de la mejor manera. Ahí me están haciendo una pregunta, solo permítanme, por favor. Quiero despedirme de cada uno de ustedes. Ha sido para mí un gusto enorme y desearía, por favor, si pueden activar sus cámaras para poderlo reconocer nuevamente y poderme despedir de la mejor manera con ustedes. Ha sido una experiencia pues bastante grata haber participado con ustedes, que hayan aprendido lo poco que sé de Excel y que la experiencia que tengo hasta este momento pues me ha ayudado y me ha servido a hacer las cosas de la mejor manera. Espero que igualmente ustedes hayan aprendido un poco de mí y que todos ustedes pues puedan pasar a Excel intermedio. Ese es el propósito de este curso, que les haya gustado cada una de las clases que se dio y que puedan seguir con los otros módulos que se encuentran acá. No sé si alguien quiere decir algo. Me igual solo agradecerle por las clases, han sido súper amenas. Gracias, Cristi. ¿Alguien más? Muchas gracias por todo el apoyo y del esfuerzo que ha puesto durante el curso. Gracias, Nelson. Gracias. Igualmente, ingeniera, gracias por despejar nuestras dudas y ayudarnos en lo que usted ha podido. Pues ojalá pueda seguir con nosotros para el intermedio. Ojalá sea con usted, la verdad. Bueno, permítanme, voy a hacer ahorita la pausa acá en la grabación.